Buenas noches. Hoy el tema del sol a medianoche girará en torno al viaje, sobre todo al viaje iniciático. Voy a hablarles brevemente de un hecho que los aficionados a estos temas deben conocer. El esoterismo comienza con el viaje iniciático y finaliza con él. Desde fuera de ese viaje, nada puede decirse sobre la vida interior. Esa es la verdad, porque la experiencia esotérica solo puede adquirirse en esa trayectoria. No es una peregrinación exterior, aunque a veces coincida con ella. Es un aprendizaje interno cuya ruta va desde el yo más superficial al yo más íntimo del individuo. Hemos traído unos diagramas que luego les enseñaremos, porque ese viaje interior no es espontáneo, sino muy técnico. Esperemos que las aclaraciones que les vayan haciendo a lo largo del programa les resulte comprensibles para los nuevos y aclaratorias para los que ya están metidos en la aventura interior. Hoy, nuestros invitados intentarán contarles las repercusiones internas de los caminos que han recorrido, tanto por el mundo terrestre como por el mundo interno. Y ahora les voy a presentar a nuestros invitados. Está con nosotros Antonio Escotado, profesor de Sociología, Metafísica y Derecho, escritor. Buenas noches, Antonio. Buenas noches. A su lado está André Malví, que es hoy viajero. También Isidro Palacios, redactor jefe de la revista Más Allá y escritor. Emilio Rey, periodista y director de la revista Viajar. Basilio Baltasar, editor y viajero, por supuesto. Y además, hoy nos vamos a poner el mundo por montera con Fernando Sánchez Drago, que hemos logrado traerle al estudio aquí con nosotros. No lo presentamos, ya saben ustedes que es escritor y que además ha sido el moderador de este programa y volverá a serlo dentro de poco tiempo, eso esperamos. Bueno, vamos a empezar inmediatísimamente con el tema porque tenemos solo una hora y hay que hablar y contar todo sobre lo que sepamos de este hecho. Yo te agradecería, André, que empezases por contarnos un poquito la parte técnica y luego ya todos entramos en el coloquio. Bueno, muy bien. Mira, yo empezaré por una cosa muy material, que es dando agradecimientos a los hermanos Montero de Olot, que me han permitido hacer en poco menos de una tarde los diversos diagramas que están en el programa hoy. Lo cierto es que sea en las orillas del Mediterráneo, que sea en India, que sea en este otro Pirineo que es el Himalaya, que sea en nuestro propio Pirineo, este grande eje este-oeste con valles norte-sur, siempre el camino es muy parecido. El laberinto inicial que plantea el problema al que quiere saber en qué mundo está, en qué universo está, quién es, dónde va, de dónde viene y a qué puede ser que sirva, pues tiene respuestas que no nacen realmente desde dentro. Las respuestas nacen cuando dejas de ser alguien diferente de todo y todos e empiezas a ser árbol, roca, agua, lluvia, nube, montaña. Creo que no existe recorrido interior que no tenga su parangón inmediato en un viaje exterior en el cual el aprender, el encontrar, el convivir esos milagros diarios que son el rotar de la tierra, el llegar y el irse de la luz, de la oscuridad, de los animales, el fluir de la vida misma, sin esto no hay iniciado. Y el iniciado que se limitase a esto tampoco lo sería. En realidad, quien entra sabiendo que entra está afuera. Y quien entra pensando que no puede entrar, a lo mejor ya estaba adentro. Me parece muy interesante. Luego te pediremos que nos cuentes tu viaje iniciático. Ah. Pero ahora os pido a los demás que también intervengáis contando vuestras experiencias reales en viajes que habéis hecho y las transformaciones que habéis notado. Fernando, empieza, que tú eres el más experto en este caso en estar delante de la cámara. No. Y no, por favor, interrumpiros unos a otros, sí, y comentad, porque aquí no hay realmente una dirección. Tranquilo. Bueno, yo por lo pronto, Sevilla, me gustaría decir que esto de relatar en público y más por televisión viajes iniciáticos es un poco peligroso. Tú sabes que todas las iniciaciones están selladas por un secreto hermético y que la violación de este secreto puede acarrear espantosas consecuencias para el violador del mismo.
De todas maneras, ya que me has llamado para que cuente un viaje iniciático, te voy a contar un viaje iniciático, pero si me interrumpís, no. Es un viaje, voy a intentar comprimirlo en 2 o 3 Venga, minutos, pero no puede ser interrumpido, Venga. Porque si el viaje iniciático se interrumpe, deja de ser viaje Prometemos iniciático. Prometemos no interrumpir. Es una secuencia. Bueno, vámonos al año 1962, 1963. Yo vivía entonces en Senegal, era lector en la Universidad de Dakar, y estaba escribiendo de hoz y coz, metido hasta el cogollo, Gárgolis y Avidis, una historia mágica de España. Yo creo que el eje de todo viaje iniciático es visitar la tierra de los muertos. Verdaderamente, de lo que se trata es de iniciarse a un mundo nuevo, convertirse en un hombre nuevo, y para ello es fundamental, y todos los héroes iniciáticos, ya se llamen Ulises, ya se llame Dante Alighieri, ya se llame Eneas, ya se llame Orfeo, ya sean los peregrinos jacobeos que acudían precisamente buscando el Hades, el lugar donde empezaba el océano de tinieblas, el mundo desconocido, todos estos héroes iniciáticos han tenido que morir, descender a la tierra de los muertos y volver a resucitar convertidos en un hombre nuevo. La gran parábola, la gran metáfora del viaje iniciático desde este punto de vista es precisamente el cristianismo. Es el viaje de Jesús que resucita a los 3 días de entre los muertos. Bueno, yo estaba dándole vueltas en el libro, en Gárgolis y Avidis, cuando lo estaba escribiendo, a todo este asunto de la muerte como iniciación, y llegaron los días de Navidad, yo tenía fiesta en la universidad, tenía un pequeño Land Rover, y cogí este Land Rover y me fui a unas playas muy bonitas que hay aproximadamente a 150 kilómetros de Dakar, y acampé allí con el Land Rover. Y al lado de estas playas había dos islas de conchas, elaboradas espontáneamente por el mar. En una de estas islas había nacido Senghor, que entonces era presidente de la República del Senegal, precisamente, y esta isla de conchas estaba unida por una larguísima pasarela de aproximadamente 1 kilómetro de madera a la tierra firme. Y a su vez, esta primera isla estaba unida a una segunda isla más pequeña por otra pasarela también más corta, de unos 200 o 300 metros. La segunda isla, también de conchas, era un cementerio cristiano, uno de los pocos cementerios cristianos que hay en Senegal, y también una de las pocas atracciones turísticas que suelen mencionar los Bedeker cuando hablan de este país. Pasé varios días allí, tomando el sol, viendo las gaviotas, pensando, paseando, escribiendo, leyendo, y un buen día, o mejor dicho, una buena noche, llegó la noche de Reyes. La noche de Reyes es una noche mágica en todos los confines de la Tierra. No olvidemos que al portal de Belén acudieron los Reyes Magos y los pastores, es decir, acudió por una parte el pueblo llano y por otra parte estos iniciados que venían de Oriente y que realizaban verdaderamente un viaje iniciático acudiendo a esta gruta. Entonces, la noche de los Reyes Magos era también fiesta en esa islita donde había nacido Senghor y donde había pues una tribu negra. Yo decidí visitar aquella noche la Tierra de los Muertos. Era, para más inri, noche de plenilunio. Me preparé, naturalmente, hice unos ejercicios espirituales que no voy aquí a explicar porque sería muy largo. Hice un ritual, una ceremonia, siempre hay que hacerlo antes de empezar un viaje iniciático o no. Y ya medio en estado de trance, vamos a llamarlo así, me adentré por la primera pasarela. Llegué a eso de las 12 de la noche a la primera isla y me encontré que toda la isla era una explosión de júbilo, de tambores, de tantanes, de bailes, de estos de la negritud, en fin, aquello parecía la capital universal de la negritud. Estuve 2 o 3 horas por allí hablando con toda esta gente que bailaba, bailando con ellos, etc. Y poco a poco, a las 2 o las 3 de la mañana, la gente se empezó a retirar y se refugió en sus casas. Y yo me quedé completamente solo y además extranjero, y además rostro pálido, blanco, en aquella isla de conchas. El objetivo de mi viaje era visitar la Tierra de los Muertos. La Tierra de los Muertos, metafóricamente, era esa segunda isla en la cual estaba el cementerio. Y bueno, primero me dediqué a pasear, ya muy impresionado, por esta isla vacía donde solamente había perros. Todas las personas se habían refugiado en las casas. Los perros venían detrás de mí porque olfateaban algo extraño en mí, era un hombre de lejanas tierras. Y entonces, acosado por los perros que ladraban y aullaban, me acerqué a la orilla. Y entonces, ¿cuál no sería mi sorpresa cuando me di cuenta de que, debido probablemente al plenilunio, se había producido una retirada de la marea tan fuerte que todas las piraguas, había unas piraguas que parecían salidas del pincel de Dalí, unas piraguas alargadas con unos grandes flotadores de madera al lado, estaban varadas en tierra porque el agua se había retirado, caídas, y apareció toda esa vida densa de las profundidades, de los abismos del mar, parecía aquello un cuento de Lovecraft, estaba todo aquello lleno de burbujas, de pólipos, de animales extraños, de cieno, y yo empecé a adentrarme por este mundo de las profundidades acuáticas que había emergido de repente con un miedo terrible, porque podía encontrarme arenas movedizas, oía lejano el mar, en cualquier momento se podía producir un fenómeno repentino de marea y que me volviera al agua, y la verdad es que empecé a tener cada vez más miedo, avancé como 500 metros y ya no conseguí seguir y me volví.
llegué a la primera isla, la atravesé y entonces ya me decidí a poner el pie en la segunda pasarela para alcanzar la Tierra de los Muertos. Y allí ya empezaron mis terrores. No olvidemos que, como muy bien explica Carlos Castaneda en el primer volumen de esa saga dedicada a sus enseñanzas con el brujo Jack y Don Juan, el hombre de conocimiento, el hombre que quiere iniciarse, se encuentra con cuatro enemigos en su camino. El primer enemigo, dice Carlos Castaneda, es el miedo, el segundo es la lucidez, el tercero es el poder y el cuarto es la vejez. Yo me topé con el primer enemigo, naturalmente, con el miedo. Me empecé a entrar un terror, pero un terror casi infantil, un terror pánico a los muertos, a los fantasmas, a los zombies. Y empecé a avanzar peristálticamente con un trabajo terrible, también con grandes sudores, grandes agobios, por esta segunda pasarela. Y tardé como 2 o 3 horas en recorrer los 500 metros. De vez en cuando me detenía, encendía un cigarrillo, lo tiraba, invocaba las alturas, cobraba ánimos. Y al final de la pasarela, llegué al final, y al final había 3 o 4 escalones descendentes y una pequeña plataforma de cemento, y ya después empezaban las conchas. La tierra, el suelo de conchas. Bajé los escalones, cada vez con más miedo, puse el pie en los 2 pies en la plataforma de cemento y conmigo mismo adquirí el compromiso de que bastaba con que yo colocara la planta de uno solo de mis pies encima de las conchas para poder decir que había estado en la Tierra de los Muertos, que había estado a la altura del desafío. Bueno, no lo conseguí hacer. Estuve, no sé, 3 o 4 minutos, 3 o 4 minutos que a mí se me antojaron, 3 o 4 milenios, a la pata coja, con un pie apoyado en la plataforma de cemento y con el otro pie rozando casi las conchas, pero no logré apoyar ese pie y al cabo de esos minutos, cabizbajo, volví grupas, derrotado. No había entrado en la Tierra de los Muertos, no me había iniciado, me había vencido el primer enemigo del hombre de conocimiento, que es el miedo, y naturalmente los seres de ultratumba, el macrocosmos, se vengó de mí. Yo regresé más corrido que una mona a mi Land Rover, me metí allí arrebujadito al lado de mi compañera de viaje, que estaba dormida, que no me había seguido en la aventura. Y entonces a partir de ahí empecé a tener unos sueños y unas sensaciones extrañísimas. Tuve una especie de viaje iniciático sexual, de carácter, digamos, onanista, pero no gozoso, sino profundamente doloroso, y yo notaba algo así como enormes cangrejos que con sus pinzas estrujaban y machacaban mis partes sexuales. Y había cierto erotismo en ello, pero cierto erotismo doloroso. Y bueno, más o menos al cabo de 2 o 3 horas en esta situación me dormí, y un par de meses después, hojeando por casualidad una colección de artículos de Jung, cosa que me llamó mucho la atención, descubrí que Jung decía que el cangrejo era el símbolo de la sexualidad preuterina. Total, que no llegué a la Tierra de los Muertos, pero parece ser que me remonté a algún tipo de erotismo preuterino, que tampoco está mal. Bueno, yo quería interrumpir, bueno, no interrumpir, porque has dicho antes y te respetaba el factor de la palabra y de la no interrupción. Quería plantear un poco el problema de lo que estamos hablando aquí, es decir, ¿por qué la iniciación? Parece que la iniciación ha sido transmitida. El viaje iniciático forma parte de todo ese mundo. Ha sido transmitida, pues, por toda una serie de civilizaciones amantes de la aventura. Y en realidad, pues, a mí me gustaría plantear un poco el por qué realmente el mundo antiguo ha considerado fundamental el tema de la iniciación. Y lo ha considerado fundamental, a diferencia de lo que el hombre moderno considera en este momento, desde el punto de vista en que el mundo tradicional ha partido de la base de que el hombre nacía inacabado y que sólo en virtud de un segundo nacimiento se completaba. Un segundo nacimiento que tenía una virtualidad fundamentalmente espiritual. Es decir, que en ese sentido el segundo nacimiento tenía una dimensión religiosa, metafísica muy profunda. En ese sentido, por lo tanto, el tránsito, digamos, el viaje iniciático era un tránsito que existe en nuestra época, pero a diferencia del mundo tradicional, nuestra época también concibe la vida humana como un tránsito. Sin embargo, en nuestra época ese tránsito no tendría una dimensión metafísica, no tendría una dimensión de alcanzar un más allá, de encontrar la raíz sobrenatural de las cosas y de la vida del hombre. Mientras que, en ese sentido, el mundo tradicional encarrilaría, digamos, el concepto de la iniciación por este camino. El hombre nace natural, nace como ser biológico, necesita de abrirse al mundo del espíritu, por tanto necesita de completarse, y de ahí su segundo nacimiento. Que de alguna forma, pues bueno, estamos hablando un poco de este aspecto aquí esta noche, ¿no? Sí, sí. André Malvi ha dicho en su introducción algo muy hermoso y muy profundo, que se complementa muy bien con lo que tú, Fernando, has ido diciendo.
A mí me ha impresionado mucho tu frase de buscar el viaje iniciático, el yo más íntimo. Yo pienso que no importa dónde se vaya, sino que vayas tú, como decía Séneca. Y sobre todo, el viaje no importa la parte que sea, pero que todo viaje exterior se transforme en un viaje iniciático. Y yo pienso en esa misma línea que tú indicabas, Sibila, al principio, porque además hay que felicitarte por la actualidad del tema. En un libro que acaba de salir, está en todas las librerías, se llama Sol y Sombra, del premio pasado Espejo de España, que hablaba de Buñuel y las relaciones con Dalí, habla precisamente de que todos teníamos que hacer el viaje iniciático. Yo creo que todo viaje tendría que ser no solamente una sensación de ver lugares, de ver sitios, sino de morir de algún modo nosotros mismos para buscar ese yo más íntimo de transformarnos. Porque yo pienso que, que tú lo has dicho, el yo más íntimo, André, cualquier parte, aunque sea pequeña, aunque sea un lugar que tengamos cercano, siempre yo creo que todo viaje iniciático debía de ser un viaje de estreno. De ese estreno, de esa persona interna. Tú quizá, André, podrías ampliarnos. Sí, mira, diré una cosa, es que primero, creo que cuando alguien llega al yo más íntimo, como dices, en realidad llega a los otros, a los demás. Quien llega a la verdad y no llega a los otros, no ha llegado a ningún sitio. El secreto del viaje iniciático es que es una especie de laberinto en el cual, como bien se sabe, para no perderse hay que siempre girar en la misma dirección y que al final el que encuentras no eres tú, es el otro. No un otro en concreto, sino cualquier otro. En realidad, el viaje iniciático fundamentalmente es el encuentro con el diferente. No se puede tener iluminación, no se puede tener la conciencia clara de la armonía entre todo lo que existe sin primero enfrentarse con el diferente. El encuentro con el diferente y la necesidad de que el diferente tenga todas sus caras, al igual que tenemos cada uno de nosotros, que soñar todas las caras que podríamos tener. Yo soy capaz de soñar que soy tú, o tú, o tú, o ella, pero no lo soy. La iniciación es lo que permite, una vez hecho todo el recorrido, de poder ser cualquier otro que se te enfrente, conocido o desconocido, sin tener que tener pelea para poder tener contacto. En realidad, el viaje iniciático es la materialización de algo increíble, que somos cada uno de nosotros el universo en su totalidad, y que todo lo que hacemos tiene que ver con el universo en su totalidad. Y que todo lo que pasa en el universo tiene que ver con nosotros en nuestra reducida función egoísta, ridícula, mediocre y meprisable de tener un documento nacional de identidad. Bueno, pensando un poco con las personas que nos están viendo, perdona, un segundo, te interrumpo nada más, con lo de Fernando, en lo de Fernando que me he quedado con la duda, es decir, Fernando tuvo ahí su viaje iniciático, es decir, un viaje iniciático tiene que ser también una ruptura. Sí, yo no me he querido meter con él por un motivo muy sencillo. A mí me ha emocionado. Mira, ¿eh? Yo, el primer libro que yo escribí, que se llama Alec Fall, fue presentado con un texto leído por el príncipe Momar Betisal, que vino a leer un texto escrito por Leopold Sedar Senghor, del cual acaba de hablar. Yo he vivido muchísimo tiempo en África, mis raíces íntimas están en África. Yo me siento hermano, a poder ser marido, porque me encantaría realmente serlo, de la pequeña Lucy, de las laderas del río Omo, que probablemente es el inicio mismo de la humanidad. Pienso que Fernando ha tenido la inmensa suerte de poder rodear el plato sin tener que comer lo servido. Yo ya anuncié desde el principio mi intención de guardarme alguna carta en la boca manga. No tengo que entrar ahí, porque él y yo tenemos en común unos secretos que no le diré y él no me dirá. Hemos vivido bastante ambos en zonas ecuatoriales y también en desiertos. ¿Cómo vas a saber que el importante, si es importante, no tiene palabras? Así que hay ciertos momentos en los cuales el silencio tiene que hablar en vez que la boca, a vosotros. De todos modos, André, aquí lo que estamos intentando es aclarar un poco a la gente cómo es este tema y de qué va el tema. O sea que hazte un esfuerzo para
verbalizar lo inefable. Cojo 2 minutos y después dejo. Pienso que como una madre tiene su niño que se cae. Lo coge, le da un beso donde le duele, sopla, le canta una cantinela, se pone a respirar con él, se desabrocha, saca a lo mejor la teta o lo que sea, busca el contacto íntimo, olvida un poco que es un ser por su cuenta y que el que sufre es otro ser, intenta abrir puentes que hacen que sea un ser diferente, más que la suma de los dos y diferente también de la suma de lo que cada uno de los componentes podrían ser, pues está ya recorriendo casi perfectamente todo lo que la iniciación permite, anuncia y necesita. Y como última cosa diré que la iniciación es inevitable. Naturalmente es inevitable. Lo que pasa es que hablamos de una iniciación. ¿Me permitís un pequeño inciso? Mi maestro decía que iniciados estábamos todos, los que no estábamos era acabaditos. Digamos que los caminos iniciáticos ya sabemos que todos, la vida es una iniciación, pero estamos hablando de los que se adelantan, digamos, a la vida natural, ¿no? Y entonces que hacen unos recorridos internos y externos, digamos de alguna manera, que les aportan no solamente nuevos conocimientos, sino una nueva forma de ser, una nueva, no sé, en la piedra blanca con el nuevo nombre que está en el Apocalipsis, ¿no? Un nombre nuevo. Sibila, yo... ¿No has terminado o no? Sí, creo he terminado, que pero además antes, creo que quería hablar escotado y Basilio Baltasar no ha dicho nada y quiero que hablen de sus respectivos miedos. Sí. ¿Qué habla Basilio Baltasar? A lo mejor no los han tenido. A lo mejor antes, porque nos lo cuenten. Antonio, estabas escotado, antes. Tú querías decir algo. Sí, pero es un señor. No, pero era en un momento previo. Era en un momento Recógelo previo. Otra vez y tráelo otra sí. vez adelante. Creo que André habló de que al alcanzar la verdad de sí mismo, uno en realidad se sitúa inmediatamente en el terreno de lo que llama el otro. Creo que la diferencia entre uno y otro se basa justamente en la falta de interés por la verdad. En el momento en que el interés por la verdad se hace avasallador, omnipotente, hegemónico, uno está ya en el lugar del otro. El viaje iniciático para mí es básicamente el viaje de la pequeña muerte. De anticipar aquello que da gravedad, seriedad a nuestros actos. Porque imagínate que viviésemos una infinidad de tiempo. Pues podríamos hacer toda suerte de tonterías si no existiría la palabra tontería. La palabra tontería proviene probablemente del movimiento entrópico de lo real que hace que, bueno, que seamos limitados en general. Pensé lo más oportuno que podemos hacer aquí es que cada cual cuente algo parecido a una iniciación propia. Exactamente. Fernando ha contado con un cierto lujo de detalles circunstanciales una experiencia. Yo he tenido varias experiencias, no sé, desde que me dijiste que este era el tema, me debato angustiosamente en cuanto a cuál sería la oportuna, en cuanto a cuál sería la menos privada. Pienso que es la de este anillo. Este anillo lo llevaba mi madre, es lo único que recuerdo de mi madre. Cuando ella murió, yo estaba en Ibiza, en un bar, y apareció un pequeño indio hindú, y dijo, no por dinero, para mi promoción, señor, ¿qué le grabo? Y yo le dije, délivré, que en francés significa liberado, abierto a lo que acontezca. Y él dijo, I don't speak French, sir. No hablo francés, señor. Y yo dije, bueno, pues ponga released. Y puso ahí con un burlito released y con un cierto matiz entre cursi y hortera añadió un pequeño corazón con una flecha que lo atravesaba. Pasaron los tiempos y estábamos en una casa ibicenca, en una habitación ibicenca, encalada, alicatada, como son las habitaciones ibicencas. Y de repente vimos el mar por la ventana como un trocito de azul y luego lo de arriba era el cielo. Bajamos buscándolo. Al llegar a la playa, no se sabe cómo, la arena se convirtió
en una alfombra persa, una alfombra persa móvil y llena de objetos, yo me di cuenta que irrumpía lo extraordinario en nuestras vidas. Entonces ella se arrodilló delante de mí y me dijo, ¿qué llevas en la mano? Y yo me quité esto. Pero entonces la miré otra vez y aunque en Ibiza en aquella época no iba la gente vestida en la playa, la vi cubierta con un velo negro. Miré hacia la izquierda donde ella indicaba y vi un gran tronco de árbol cubierto de sal reblanquecido que me pareció la cruz. Saqué rápidamente mis conclusiones entre aquella mujer con el velo negro y la cruz que yacía en la orilla y salí corriendo. Salí corriendo, atravesé el final de la cala y poco antes de atravesar el final de la cala encontré un pescador manco con un anzuelo. Me asusté sobremanera, ya iba asustado sobremanera, corrí todavía más, llegué a la otra playa más amplia que había. Y entonces cambiaron todos los ánimos. La arena volvió a ser arena, lisa y llana. Oí las voces de la persona que estaba conmigo chillando, Antonio, Antonio, ¿qué pasa? Entré en mi coche, dejé que la otra persona entrase en mi coche. Parece que ascendimos sin necesidad del motor de explosión hasta la vieja casa de donde estábamos. Miré mi mano y vi que quedaba una huella blanca. Dije, ¿cómo es posible? ¿Dónde está mi anillo? Lo único que tengo de mi madre, y añadí, la tierra. Y ella dijo, no sé, yo te lo di. Volvimos a la playa, recorrimos la playa, no encontramos nada. Pasaron 20 días. Aquella persona que había estado conmigo fue a las 8 de la mañana a un bar de Ibiza y vio una mano que se posaba en la mesa. En esa mano que se posaba en la mesa estaba este anillo. Y ella dijo, este anillo es de Antonio. Y la otra dijo, no es de Antonio, yo me separé de mi marido. Aquella noche decidí separarme de mi marido y me fui con mi amante. Y allí pasamos la noche en aquella cala y nos salió el sol y cuando yo bailaba la salida del sol, entonces entró en un dedo de mi pie. Y además, prueba de que es mío es que dice liberada. Era una mujer francesa. Qué curioso. Oye, sí, te dejo, pero Basilio todavía no ha... Si es un segundo. Nos has dejado a todos... Porque estáis todos hablando de experiencias... Esperad un momento. No me... Perdón un momento. Es medio minuto en terminar. Sí, sí. Medio minuto en terminar. ¿Qué conclusión saqué yo de esto? Que yo había sido un farsante. Que yo nunca había perdido mi anillo. Permites, es muy rápido. Hace de esto unos pocos años, me encontré una tarde en Besalú, provincia de Gerona, en la calle, con un coche parado y dentro del coche un niño de 2 años, se llamaba Jofre. Era hijo de Lourdes y Jordi. Estaba muriéndose. Tenía el corazón latiendo a más de 500. Estaba realmente... al final, con fibrilación, y me habían llamado, yo sabe por qué. Fui ahí y me impresionó tanto este niño que empezaba y yo que al final podría acabar, que hice una especie de pacto diciendo, Dios, por favor, mira, vamos a equilibrar. Él pesa 12 kilos, yo peso 100. Vamos a intentar juntar. Le puse la mano encima. Le bajó las pulsaciones. Se puso normal. Y yo empecé a pegar saltos. Murió el niño. Murió muy poco tiempo después. Lo impresionante es que el padre, la madre, los amigos que tenían alrededor, desde este momento, han cambiado de vida. Yo creo que tenemos que ser muy humildes y dejar también sitio a esas almas pequeñas, demasiado luminosas, que llegan y que no pueden vivir toda una vida en el aspecto histórico, pero que sí sirven
para que de golpe nos demos cuenta que somos los tontos que cogemos una cucharada de mermelada y la vamos extendiendo muy poco a poco sobre muchas rebanadas. Y yo pienso de que si hay una conclusión, y me callaré después, que habría que hacer con todo lo que se ha dicho y se dirá, sería que, por favor, humildad, porque sin humildad no hay iniciación. La iniciación es la tierra en la cual pisas, la lluvia que te cae encima, el sol que se levanta, el frío, el calor, el hambre, el amor. Pero eso es cierto. Bueno, pero ver, el por caso... favor, déjate hablar a Basilio, sí, porque es verdad, yo quiero, sí, saber... Es que soy muy prudente cogiendo la palabra, pero cuando la, me la dan, no la suelto. No, bueno, te perseguiré. Ya te avisaremos. Bueno. Hombre, yo la verdad es que soy bastante escéptico respecto al tema del programa, porque escucho vuestras intervenciones con pasión de lector, y voy a explicarte. Pues ya desde pequeños... pues empezamos a rendir un culto y una admiración extraordinaria hacia ese gran género de la literatura que es el género de viajes. Y entonces, bueno, pues uno lee y uno se educa en las formaciones del mundo, en las dimensiones del mundo, y quizá ahora yo quisiera hacer una rápida selección de tres volúmenes. El de los viajes de Gulliver, el viaje de Jonathan Swift, el viaje a los imperios del sol y de la luna de Cyrano de Bergerac, y un tercer libro, podría haber más, por ejemplo, El viaje al centro de la Tierra de Julio Verne, pero el tercero yo citaría especialmente el de Kipling, El hombre que pudo reinar. Son tres libros, son tres viajes, pero lo verdaderamente sorprendente y la razón por la cual yo no puedo contar ni siquiera mentir acerca de ningún viaje iniciático es que uno sale de casa... Basilio, ¿me permites una puntualización pedante? El cuento de Kipling no se llama así, lo que se llama así es la película basada en el cuento de Kipling. El cuento de Kipling el se llama La más hermosa historia jamás contada. Y además su fundamiento es reconocimiento masónico. Ah. ¿Eh? Pero dejar de hablar, por Dios. Sigue, sigue, sigue. No tapie, sí, de página. Es que lo malo es que como podéis ver, la palabra, la humildad será buena para la iniciación, pero no para los debates televisivos. Muy bien. Es que bueno estaría que el cine se comiera la literatura. A ver, cuéntame. No, es un fallo mío, que además es interesante, pero de todas maneras viene a cuento de lo mismo, porque esa relación entre cine y literatura que algunos pues denuncian con un aparente rigor, yo quizás no sería tan riguroso en eso, pero bueno, no importa. Efectivamente, la novela es de Kipling y la historia es la misma. Y la película de Houston, entonces, que tampoco es manco. No la he visto, no sé cuál es. Maravillosa, pero el hombre que pudo ser rey. No sé. Bueno. El decía, sí, bueno, estos tres libros, exacto. Entonces uno, si soy humilde me vais a cortar todo el rato. Bueno, entonces uno lee estos tres libros y sale de casa, ¿verdad?, a conocer el mundo, a conocer el viaje y quizás probablemente, hipotéticamente, a esa iniciación sobre la que ha estado leyendo tanto. Pero uno no se encuentra absolutamente nada. Uno no encuentra el país de los liliputienses ni ninguna de las grandes regiones que describe Jonathan Swift, y uno empieza a decepcionarse. Uno tampoco encuentra el demonio de Sócrates, ¿verdad?, que se encuentra nuestro gran espadachín. Hombre, Cyrano a lo mejor de es que lo buscas donde no está. No, pero es que, espera. Es que, oye, no, más, si me interrumpís, que... me voy. ¿Eh? No, estamos dialogando, esto hombre. Es un diálogo. Masturbaciones inglesas. Es un diálogo y aquí no, hay una relativa libertad. Sí, yo creo, pues, bueno, yo creo, yo estoy que... en el apartado de exposición, ver, de venga, premisas. Venga, exposición de premisas. Sigue, bueno, sigue. Entonces, uno no encuentra nada. Entonces, luego uno lentamente empieza a sospechar que el mundo no sistematiza su escenografía con la misma capacidad arquitectónica con la que lo hace un escritor. Por ejemplo, con la misma capacidad con la que Fernando y Antonio nos han contado sus propios viajes iniciáticos. Entonces, sospechando esto, uno empieza a retraerse y a proponer el viaje más que como la ejecución de un tratado o de una guía, simplemente como el ejercicio de la suspensión del entendimiento, el ejercicio de la suspensión absoluta del entendimiento, buscando simplemente el abandono. Esto es una técnica que yo recomendaría. Es bastante ingrata en la medida en que no permite narratizar la experiencia, pero quizás nos permitiría descubrir algo que está implícito en el cuento y en la novela. Veo tu mano, es una indicación para que haga un paréntesis. Si paras, me tiro. Simplemente que quiero hablar de la palabra.
Sí, ¿y quién reparte la palabra? No, 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 vosotros os podéis interrumpiros relativamente. Entonces yo pues simplemente no puedo contar ningún viaje iniciático simplemente porque no he tenido ningún viaje iniciático. No he visto absolutamente nada en el mundo que me permita sospechar que tal cosa existe. Pero he leído libros y lo que puedo hablar es de los libros que he leído. Bueno, pero bueno, Basilio, perdona, pero André, es que creo que hay un factor importante que se está dejando por alto. Y es que se está identificando viaje iniciático con viaje físico. Con el viaje de la aventura del montañero, claro, que se va, claro, al pico, al Everest, o va a la Aconcagua, o va al Himalaya, claro, o cualquier otro que va al oriente o va, bueno, al oriente. No forzosamente. Es decir, y la experiencia que ha contado Antonio, claro, y la que he contado, no, yo, eran grandes que viajes. Corremos, claro, el riesgo, claro, y corremos el riesgo de identificar viaje físico con viaje iniciático. Entonces, yo quiero plantearos, por ejemplo, aquí, ¿qué hace un monje que habla también de viaje, de salida del mundo, de búsqueda del paraíso, y sin embargo vive una vida sedentaria en una celda en la que se recluye en el secreto y dice: voy a meditar sobre la muerte, sobre mi propia muerte, para renacer aún más allá? Bueno, Isidro, pero es que ideal, precisamente ese secreto, esa soledad, claro, ese ayuno, esa mortificación forman parte del viaje iniciático. Son las pruebas que forman parte del viaje iniciático. Yo quería, por esto yo quería aclarar que no es, que no confundamos en ese sentido viaje físico, decir que el viaje iniciático no necesariamente tiene que ser un viaje físico. Puede haber otro tipo de viaje que no es físico. Bueno, y cuando Basilio dice que él no ha emprendido ningún viaje iniciático, yo creo que está olvidando algo fundamental, y que lo ha señalado también André Malví: el viaje iniciático, por definición, es el viaje de la vida, que concluye, sí, claro, precisamente en ese rito de paso que es la muerte. Y tú has iniciado, como cada hijo de vecino, el viaje de la vida y te has enfrentado al calor. Y más frío, fuerte que ese. Y el viaje, claro, de la parte de la vida que es la cultura a la cual André, se dedica. André, por favor. Si me permitís una cosa. Creo que él está empezando un viaje iniciático hoy. Esto es una estación, sí, de viaje iniciático. Punto y aparte. Y yo además te diría, no tengas pienso miedo, que sí, pienso que es muy peligroso limitarse en la lectura de las cosas antes que vivirlas. Está muy bien de que la masturbación existe, pero no permite ligarse a las señoras con las cuales se piensa. A nivel más rudimental, a niveles un poco más subidos, es evidente que el pensar que uno ignora no da derecho a seguir siendo tonto. Y un poco más alto aún, quiere decir que hay que empezar a ser humilde y a hacer con lo que se tiene, o sea, los pies, lo primero que se sabe hacer, que es caminar. Tontamente, empezando por el Mediterráneo, yendo hacia el Atlántico, como lo hizo mi hijo Mathurin, ¿no?, que a los 14 años se pegó los 800 kilómetros a pie con la mochila a cuestas, pues se ha encontrado con los sitios claves en los cuales de repente el hombre cuenta poco, porque el mundo, este mundo precioso, este planeta azul en el cual estamos, nos dice cosas que no hay palabras para contar. Bueno, nos hay dice unos puntos, déjame acá. Hay unos puntos claves en los cuales el espíritu se despierta. Hay sitios privilegiados en los cuales sopla el espíritu. Si no te mueves para buscarlos, no me creo que en una cuarta planta de una calle de Madrid, Barcelona, París o Toulouse va a soplar así porque te da la gana. Yo creo que hay que dejar sitio y tiempo a lo que permite la iniciación. André, espera un momentito. Tú has traído unos diagramas que yo te he pedido, fantásticos, donde está un árbol de los sefirots judíos y un señor sentado en la postura del loto con todos sus chakras puestos ahí, sus vórtices energéticos, y con una vertical ahí, que es el camino de Kundalini. No vamos a extendernos sobre esto porque sería complicado. ¿Tú crees que los cabalistas medievales, los que estuvieron en Gerona, necesitaban ir de aquí para allá para cambiar, para subir de chakra en chakra? ¿Hacer un viaje iniciático? Cuando abres el ojo interior, ves el universo entero. No hace falta moverte porque lo ves todo. Pero mientras no lo ves, mejor que te muevas.
No es bueno sentarse en una gruta, no se puede alcanzar ese no, estado. Es que, de... es que esto, meterle una cosa, al final basta pegar una torta a un guardia civil y acabar en caravansel. Sí. Pero yo esto no es todo. Ninguna iniciación. Pero y si bastaba ponerme en cuclillas para tener la iniciación, pues lo siento, todas las ranas serían Buda. Pero, André, ¿cómo es esto de ver todo? Esto que estás diciendo. ¿De verdad esto de ver todo? No, realmente, yo creo una cosa. No está arreglado ninguna cosa en este universo. Los sentidos, hasta ahora, son solo la expresión de una relación entre el límite exterior de un cuerpo mal asumido con lo que lo rodea. Ya es una traducción de la realidad. La realidad no es lo que captamos. La realidad es lo que hay. A pesar que lo captemos, lo comprendemos o no. O no. Bien, la iniciación y el viaje iniciático es a través del viaje dentro del cuerpo limitado, dentro del cuerpo extendido, que es el planeta, dentro del cuerpo mayor, que es la inteligencia, la mente, el mundo conceptual, lo que permite, ya que no haya diferencias entre el objeto al cual se atiende la mente, el espíritu, el ente espiritual que todos llevamos dentro, y la manera de acercarse a él. Yo creo que la iniciación es el arte de dejar y olvidar las palabras. Las palabras encierran las cosas en un sitio, en la historia, en el tiempo y en la cultura. Yo creo que la existencia y la experiencia está afuera de todo. La iniciación abre sobre un mundo sin palabras. Y por esto, precisamente, es tan difícil hablar de ella. Perdóname, te voy a preguntar una cosa. ¿Por qué sin palabras? Puede ser sin palabras, con palabras. Es que la iniciación, digamos, el mundo este superior, y perdona que intervenga directamente, a mí me parece que no renuncia a nada. No. Lo que quiero decir es que si tú vas a comer un Wimpy, el mundo en, un Wimpy en el aeropuerto de Barcelona, o en New York, o en Los Ángeles, o en los estados del maíz, en Estados Unidos, vas a comer cosas diferentes con la misma palabra. Cuídate de las palabras porque recubren cosas que son diferentes entre sí. El arte de tener respeto a la diferencia es lo que permite la conciencia, lo que permite la existencia y lo que permite al ser, al yo, de no estar limitado. En realidad se trata de petar los bordes del acuario. Sí, no, Didi, Fernando. No, yo creo, André, que estás desviando un poco el programa. Yo siempre. No se trata, como ha señalado ya Sibila, no se trata tanto de abandonar o no abandonar las palabras. También hay que abandonar las palabras y muchas cosas más. Pero yo fundamentalmente creo que de lo que se trata, lo que hay que abandonar es la noción del espacio y la noción del tiempo. La vivencia del espacio y la vivencia del tiempo. Tú, me parece que fue en el primer programa del Sol de Medianoche, dijiste una cosa muy importante. Hablaste de la iniciación vertical, no horizontal, del chamán, a propósito de cuando el chamán se colocaba en conexión armónica con el espíritu de los bisontes y pactaba las piezas que podían ser cazadas o no cazadas ese año. Con el señor de los animales. El viaje iniciático es esto, es pasar de la postura horizontal a la postura vertical, que es la que nos va a permitir ascender del microcosmos al macrocosmos. Pero yo creo que deberíamos ser un poco didácticos, porque probablemente las personas que nos están escuchando siguen desconociendo qué es un viaje iniciático. De lo que ha dicho Malví me falta algo. Un viaje iniciático es algo que tiene... una serie de condiciones, una serie de puntos comunes. Perdona, Fernando, pero tiene dos condiciones, una horizontal y otra vertical, no solo vertical, bueno, perdóname. Pero para pasar del horizontal a lo vertical tienes que perder la noción del espacio y del tiempo, y para perder la noción del espacio y del tiempo te tienes que someter a una serie de pruebas iniciáticas. Mira, yo creo que podríamos contar, experiencias personales. Quiero acabar hablando más. Quiero comentar lo que dije la primera vez y lo que menciono ahora. La experiencia a la cual me refiero es una experiencia en la cual... Cuando lo haces, empiezas a ser todos los que conoces. Te das cuenta de repente que podría ser cualquier persona, cualquier roca, árbol, cualquier cosa de estas cosas, de las cuales realmente no tienes que huir, pero con estas no puedes encontrar nada. La verticalidad es parar y encontrar una dirección y no un recorrido. La dialéctica de direcciones o ejes y recorridos se encuentra en Ibn al-Arabi, se encuentra en los viajes de Mahoma, el Lailat al-Qadri y el Lailat al-Miraj. Pero es que no es solo eso, perdóname, André, no es solo eso. Hablamos por una parte como si hubiese solamente la palabra y el silencio. Entre la palabra y el silencio, el poderoso trabajo, la paciencia de lo negativo,
descubrió el concepto. El concepto admite muchas palabras, pero al fin y al cabo no se modifica en sí. Yo creo que por una parte está la persona singular soberana. Persona singular soberana. Y por otra parte, la inmensa magnitud de lo real. No hay contradicción entre la persona singular soberana y la inmensa magnitud de lo real. El viaje iniciático es ese punto donde se conectan una cosa y la otra. Por eso mismo lo de vertical, horizontal, lo de palabra, silencio, las habituales oposiciones cesan. Una persona puede resolver, como en el viaje que yo contaba, que es nada más que un farsante, y no con eso cambia su concepto del universo. Bueno, naturalmente, porque el viaje iniciático fundamentalmente consiste en abandonar el mundo de la dualidad. Claro. Por supuesto, que toda oposición desaparece, claro. Pero no toda oposición. La oposición que hay entre, de los por ejemplo, ¿no?, el votante y la persona singular soberana, que es una oposición infinita. Es como la que puede haber entre el Zenit y el Nadir, ¿eh? Porque tiene muy poco que ver la persona singular soberana con el votante. O la diferencia entre el dios digno de su nombre y el tiranuelo que pide dogmas. No hay punto que es espacio. La misma oposición que entre el Nadir y el Zenit. Pero por Dios, no el punto es en un día que no tenga Zenit y Nadir. Pero hay una cosa que me molesta, es que realmente a mí me gustaría de que el testigo de la geografía del país en el cual hablamos hoy, España, tú, nos contase, porque eres demasiado silencioso, igual que no, es que no soy silencioso, es que estamos con admiración escuchando la disertación. ¡Cállate! Académica. Hazme un favor. Un coñazo. No es cierto que los momentos claves de tu vida, los momentos en los cuales has tenido la intuición perfecta de tu felicidad y de tu existencia, han tenido que ver con una ubicación concreta. Sin duda ninguna. Que tienes una veneración a ciertos recorridos. Sin duda ninguna, y además que hay determinados sitios que producen una vibración tremendamente positiva. Pero vamos a descender un momento y vamos a descender a esos televidentes que nos están viendo repartidos por toda España. Y yo, cuando me indicaron el tema de este programa, había leído libros, nunca me había preocupado si en mi vida personal, no es ninguna petulancia, había tenido ese viaje iniciático del cual estamos hablando aquí. Y yo creo que muchísimas personas que nos están viendo y nos están escuchando, posiblemente ellos tampoco habían pensado en ningún momento si habían tenido un viaje iniciático. Y la síntesis sería que un viaje iniciático es una transformación. Y entonces vamos a la esencia del viaje. Y respondo en tu pregunta, hay determinados sitios que transforman, que cambian, que modifican. Y yo creo que el mensaje, quitando esas palabras grandilocuentes, el mensaje o el testigo que les pasamos a las personas que nos están viendo y escuchando, es que el viaje lo enriquecieran de algún modo, que el viaje no fuera simplemente el traslado de un sitio a otro, que la palabra turismo la desterráramos y que el viaje lo enriqueciéramos de un modo de lo que decía al principio, transformarse personalmente, enriquecerse, buscar ese yo que tú has querido, que es un yo en nosotros, es un yo abierto, porque es que entonces llegamos a la esencia del viaje. Pero lo que tú estás pidiendo, Emilio, y haces muy deja, bien... Deja, que te voy a dar la palabra. Déjame un momento solo, Andrés. No, déjamela. El turismo por la peregrinación. ¿Qué es lo que hace el peregrino? El peregrino busca un lugar de poder. La esencia busca un lugar viaje. Iniciático. Pero esto, ojo, esto. La iniciación en realidad no está en el lugar de poder. La iniciación está, como señala Cavafis en su célebre poema Ítaca, está en el camino, en lo que se recorre en el recorrido. Es el camino jacobeo lo que convierte esa experiencia en algo iniciático. El caminar. Si no se camina, no hay iniciación. Hay que alcanzar esa meta, hay que alcanzar ese ónfalos, hay que alcanzar ese lugar de poder. Tenemos que tener la mediación. Tenemos que tener en cuenta que de dónde nos viene a nosotros esta palabra iniciación. La iniciación, como tal palabra y como tal concepto y como tal práctica, no existe en nuestro tiempo. Sin embargo, es una palabra que nos viene del mundo tradicional. Perdona, existe en nuestro tiempo. No estoy de acuerdo. En el mundo moderno, aquí, lo que existe es una contrainiciación. No hay iniciación. No digo el mundo, pero no excluyes que haya iniciaciones. Claro. Digamos, para buscar un poco el fondo de la cuestión. La iniciación fundamentalmente está en relación con la condición humana. Es decir, el mundo tradicional consideraba al hombre
como inacabado en tanto en cuanto no se iniciara. Y se iniciaba el hombre adquiriendo la condición humana en cuanto se abría al acceso de una vida religiosa profunda, en el sentido vital. Perdón, y en el sentido doctrinal. Déjame que te interrumpa, que hago muy mal. Perdona, misterio, perdona un momento, déjame que te interrumpa. Nosotros, muchas cosas referentes a este terreno, no entiendo muy bien por qué las llamamos religiosas. Bueno, porque la verdad es que yo, pues, después del tiempo, lo considero de todo menos religioso. Hablemos del espíritu. Porque del espíritu, hablemos del espíritu. Sí, pero lo religioso se refiere a lo que los griegos llamaban sacro y eterno. Claro. Hay algo sacro y eterno permanente en la vida. El que lo olvide, ay de él. Y voy a decir otra cosa. Además, no, si me parece pero ¿quién pierde la evidencia? Y voy a decir porque otra cosa. Habla de ¿y por qué hace comentarios? Además, es una experiencia unitiva la de la iniciación. Pero claro, no religiosa. Une lo que estaba diabólicamente separado. Pero no, en ese sentido religioso. No forzosamente no religioso, Fernando, porque un tantrica no es religioso. Hombre, yo creo que sí. No, no puedes decir que lo sea exactamente. Entonces, tenemos que empezar a discutir qué llamas tu religión o no. Religión, el concepto religioso. Nosotros cuando hablamos tenemos que hablar de lo que se considera aquí en este país nuestro concepto de religión. No es cuestión de las palabras en este sentido. No, André, pero, por favor, yo voy a terminar. Por la sexta vez pido palabra. Perdona, yo voy a terminar las dos manos. Entonces, ¿por qué he dicho que el mundo moderno en este sentido vive es también en tránsito? Es decir, el aspecto, como decía Mircea Eliade, el mito se ha hundido, pero queda la cáscara. En ese sentido, también en el mundo moderno, el tránsito, la idea del tránsito, el pasar de, por ejemplo, el paso de la pubertad a la edad adulta, como existía en el mundo tradicional. Habla de una guinea sentada en Oxford. Perdona. Bueno, entonces, siga, siga. A ver. El tránsito existe. Pero el tránsito en el mundo tradicional conducía al hombre a una realización interior muy profunda y espiritual y le abría un mundo total y se integraba en esa totalidad, mientras que el tránsito en nuestra época no conduce al hombre a esa vida espiritual, sino que le aparta de ella y le solidifica interior y exteriormente. Por eso esto se transforma en una contrainiciación. De ahí se deduce que la iniciación está fundamentalmente relacionada, primero, con la condición humana. El hombre nace inacabado y se completa. Se completa en la medida en que accede al mundo del espíritu. Y entonces deducimos, la iniciación tiene que ver con ese acceso que nosotros realizamos en nosotros mismos, en ese otro que al que nacemos, al mundo espiritual. Venga, André, André. El nenúfar nace buscando el fondo para tener fango. Y si no, no tiene flor. Bueno, esto para las referencias. Bueno, bien, vale. ¿Y qué quiero decir? Ahora voy a aclarar una cosa. Fernando, el motivo, uno de los motivos principales por los cuales me he hecho ibérico, no español, porque no llego a aclararme con las diferenciaciones. Ibérico, ibérico. Ibérico, esa es la ibérico, palabra. Ha sido tu libro, ha sido tu persona, ha sido tu sueño intenso de una iniciación de esta península de la Europa. ¿Y qué escribiste? Lejano, en sitios apartados de ella. ¿Te acuerdas? Te conté que nos conocimos en Ancorvat. No te acordabas. Tengo la dedicatoria tuya en el primer tomo de los cuatro libros de Hiperión. ¿Te acuerdas? Uh-huh. Bien. Yo creo que realmente hay un inmenso pecado, que es el de poner condicionantes casi imposibles para que alguien tenga la iniciación. Yo creo que la iniciación es tanto el hombre que empieza a hacer una pared y la hace bien, un hombre que coge una tabla y la corta bien. Un hombre que coge una pluma y la usa bien. Por lo pronto, la iniciación requiere voluntad de iniciar. ¿Puedo acabar? Hombre, sí, puedo acabar. Estoy hablando de los compañones. Estoy hablando de la framasonería. Claro, estoy hablando de la conciencia de lo que se hace, acompañada de la conciencia de con quién se hace y del por qué. Yo creo que el iniciado que no deja paso a los que no saben no es ningún iniciado. Creo que el iniciado está a la disposición de los que no saben, siempre y cuando estas personas quieran iniciarse y estén decididas a dar ese paso. Y antes de dar ese paso, el iniciado, el maestro, avisa al futuro discípulo de que si emprende ese camino y no llega hasta el final, es derrotado por cualquiera de estos enemigos del conocimiento, se queda convertido en esclavo del templo
para el resto de sus días y solo en futuras reencarnaciones. El que sirve, el que sirve a los que no saben es el que sabe. Pero el iniciado está al servicio, nunca manda, nunca tiene un derecho, nunca puede ejecutar ningún mandado sobre nadie. ¿Estás si alguien está iniciado... Estás cometiendo un verdadero sacrilegio, Andrés. Andrés está queriendo hablar de la iniciación democrática. Claro, entiendes que la palabra de la baja, democracia. Andrés, no, no puedes democratizar la iniciación. ¿Qué es esto? Si no me dejáis hablar, me enfadaré muchísimo. Eso es una contraindicación. De verdad que me voy a enfadar se va a enfadar, por favor. Me voy a poner rabiosa. Andrés, en las antiguas iniciaciones, a palo limpio iban los discípulos. Maestros de navío. Que de un varazo se han cargado a un señor y no por eso dejaban de ser maestros. Que luego tú estés de acuerdo o no, o que creas que claro. Ese no es el sistema, pero los ha no habido. No voy por ahí. Yo digo que estamos en 1990. Me pero parece es que, bien, es que toda pero no desvalorices la iniciación. Pero si la iniciación la propicia, el hecho de que vamos a morir, con todos los miedos. El hecho de que vamos a morir obliga a todos a iniciarse. Lo que pasa es que unos se inician a una cosa llamada por otros psicosis, a otra cosa llamada por otros neurosis y a otra cosa llamada por otros cumplimiento. Tú estás convencido. La iniciación es inevitable. Sí. Todo el mundo se inicia. Todo el mundo, sin excepción. Lo sí, que pero la mayor parte de la gente, como tú has señalado, solo en el momento de la muerte se inicia. Sí. Y en cambio, creo hay algunos que... otros seres que intentan iniciarse antes. Porque tienen antes la muerte. Hoy no. Porque antes han hecho frente a la muerte. Naturalmente. Por eso la prueba iniciática es porque en vez de ir al médico, se han quedado en su casa pensando en la muerte. ¿Eh? Efectivamente. Fernando había empezado un tema que luego le hemos interrumpido. ¿Cuál es, o sea, para la gente que nos estás viendo, el punto de partida de la iniciación, cuál es? O sea, y también la otra pregunta es, ¿está reservada solo a unos pocos, a todo el mundo? Está reservada a muy pocas personas. A muy pocas personas. Bueno, yo antes he mencionado, yo antes he mencionado los Reyes Magos y los pastores. Es decir, el pueblo llano que acudió al portal de Belén y los iniciados que acudieron al portal de Belén. Yo creo que no todo el mundo puede, ni quiere, ni debe iniciarse. Hay un libro fantástico que probablemente conocéis todos, Los Grandes Iniciados, de Eduard Chiguet, donde recrea, de una forma un poco falsa, un fantasiosa. Poco como Ivans recreó el palacio de Gnosos en Creta, pero bueno, puede servirnos para ejemplarizar. Chiguet cuenta en este libro cómo se producía la iniciación en los templos del Antiguo Egipto, que al fin y al cabo es la iniciación más antigua que conocemos, a no ser que nos remontemos a la Atlántida. Bien, en los templos del Antiguo Egipto, cuando una persona quería iniciarse, ya tenemos aquí la primera condición del viaje iniciático, la voluntad de querer iniciarse, la voluntad de querer adentrarse, recorrer ese laberinto, enfrentándose a una serie de pruebas para alcanzar, como hace Teseo en el mito de Teseo, el minotauro justo en el centro del laberinto y empaparse con su sangre, ver cara a cara a la muerte allí. Entonces este individuo llegaba al templo, llamaba a su puerta y le abría el padre portero, por así decir, el hierofante portero. Y entonces, cuando el individuo que llegaba persuadía de que verdaderamente era sincera su voluntad de ser iniciado, entonces le avisaban de lo que le iba a suceder. Te vas a enfrentar a horribles pruebas, si las superas te iniciaremos y si no, el resto de tus días, como he dicho antes, los pasarás convertido en un esclavo del templo y no tendrás ninguna otra posibilidad de reivindicación. Déjame terminar, termino enseguida. Entonces este individuo, precisamente para hacerle abandonar estas nociones de espacio y tiempo, era abandonado a lo largo de esas galerías secretas del templo, de las pirámides, donde lo mismo se pasaba 3 meses o 30 años, porque había perdido la noción del tiempo, igual que cuando se ingiere una droga psicodélica, un alucinógeno, metido en una celda con agua hasta la cintura, lleno de sabandijas, de ratas, caminando por galerías interminables, sin ver ni la luz, sumido en la oscuridad, en el ayuno, etcétera, etcétera, y así poco a poco ese individuo iba desposeyéndose del tiempo y del espacio, que es donde transcurre la actividad racional. Y si realmente superaba todas esas pruebas, llegaba un momento en que al doblar un recodo se le abría el patio interior del templo y entonces ya allí bondadosamente acudía a recibirlo el hierofante y le enseñaba a leer el libro de las alturas, le enseñaba a leer las estrellas, produciéndose así ese chispazo de fusión entre el microcosmos y el macrocosmos, y esa persona pasaba a ser un hierofante a partir de ese momento. Los otros, los que no llegaban hasta el templo cuadrangular del interior, hasta el patio cuadrangular del interior, eran esclavos por el resto de sus días. No democraticemos también esto. Y que se le dice que quieres ahora y dice la luz. Es una respuesta que todos siempre tendríamos que
que tener la luz, ¿verdad? Bueno, pero no es la luz. Muy posible. Vamos a acabar. No, que hable él. Jesucristo se somete a toda esa serie de tormentos. Porque Jesucristo hace el viacrucis, el calvario, la muerte. Pero no basta con desear la luz. Déjale hablar. Bueno, Basilio. A ver, Basilio. No, solo deja hablar a Basilio. Una pequeña anotación al margen. Está inmenso. Quiero papel y morígrafo. Inmenso, Andrés. Hay un poema de un pequeño poema de un poeta sufí que creo que es Yunus Emre, un poeta sufí turco, si no me equivoco, o si no me corrige Fernando, que dice: todo el mundo sabe y habla, solo yo no salgo de mi estupor. Yo quisiera llamar la atención respecto a dos peligros esenciales cuando se habla de temas como estos, que sin duda deben ser importantes. Uno es la escolástica y el otro es la familia. Buenas noches. Parecía que en Europa habíamos entrado en la tolerancia propia de nuestra edad y condición, y que después de pasar milenios matándonos por temas absolutamente transitorios y efímeros, ahora, democráticos, libres y sensatos, habíamos alcanzado un cierto grado de libertad mental lo suficientemente importante para comprender casi todo. O sea, a nosotros mismos y al mundo, pero parece que no. Brotes de racismo surgen en distintos puntos de nuestro continente con la misma ferocidad tribal que antaño, y quizá peor, porque ahora no se trata de imponer un solo nombre a la divinidad y hacer unos ritos, sino de no ver perturbadas nuestras rutinarias costumbres por imágenes ajenas. En Francia, el gobierno se siente atacado por unas niñas musulmanas que van con velo a la escuela. Tal vez pretendían destruir sus fundamentos educativos con este grave acto de insubordinación. Jóvenes héroes de nuestro tiempo no encuentran mejor hazaña que llevar a cabo que empalar un muerto en un cementerio judío y profanar en sus ratos libres, para que no haya discriminación, tumbas cristianas. Y yo les aseguro que una vez terminada la voz periodística en las portadas de diarios y revistas, nadie volverá a hacer la más mínima alusión al tema. Que esto haya sucedido en Francia parece que no tenga nada que ver con nosotros, pero no es así. Nosotros pertenecemos a ese mundo, y si no nos sentimos involucrados en su defensa, no podremos evitar los problemas que ahora asoman en forma esporádica y mañana pueden arrasarnos a todos. Guste o no, depende solo de la instrucción y conocimientos reales que tengamos, Europa tiene una religión semita, deformada, a veces grotesca, pero ahí están sus raíces. Europa fue abastecida por la cultura islámica. Ellos fueron los primeros traductores de Platón. Aportaron el dibujo de las cifras que aún hoy usamos. Y quizá tuvieron una de las figuras más relevantes como Ibn Arabi de Murcia, uno de los hombres más completos que hayan existido. De Europa salieron el libro del esplendor y el libro de la claridad, judíos. Y su influencia en los intelectuales es bien patente. El Renacimiento y los cabalistas están trabados en la cultura, y Dante recorre el secreto del profeta. El temple, anteriormente, renueva el mundo esotérico en sus contactos con Oriente Medio. Y hoy vemos a nuestro mundo hacerse el harakiri renegando de sus fuentes. Para hablar de este tema, muy importante, tenemos hoy con nosotros a André Malvi, mediterráneo. Miriam Eisenfeld, madre de familia. Julie Pera de Jordi, escritor y editor. Y Mario Sachs, escritor y cabalista. Bien, después de esta diatriba un poco furiosa y con razón, porque la...